felices porque cuando partimos este año planificamos en poder llegar a los distintos territorios con arte, con teatro, con cultura, con distintas expresiones artísticas. Y cuando lanzamos los talleres, quizás parecía una actividad más lanzada en la plaza, pero a medida que se ha ido desarrollando los talleres de folclore, los talleres de teatro, de danza, distinto, uno ve la potencia que tiene la gestión cultural municipal y el que existan monitores trabajando con nuestros niños y niñas. Hoy además fue una ocasión especial porque son nuestras escuelas unidocentes, los niños de los territorios más alejados, donde hay un profesor, donde quizás las escuelas tienen mayores complejidades, pero hoy fueron capaces de demostrar que son niños inteligentes, que son capaces, que son también capaces de interpretar un papel, un rol en una obra de teatro maravillosa que nos ha trasladado por la historia de nuestra comuna y también con una pretensión, que es lo que queremos también hacia adelante, compatibilizar, ¿cierto?, la naturaleza con el desarrollo económico y también con nuestra comunidad. Así que quiero felicitar a Javier, nuestro monitor de teatro, que ha trabajado en forma excelente, agradecer a los directores que han permitido que podamos trabajar con cada uno de ellos, agradecer a los apoderados que han tenido un rol fundamental de incentivar a sus niños y felicitar a los niños y niñas que de verdad que lo hicieron maravilloso. Pude constatar en los distintos ensayos el empeño, el empuje que pusieron y hoy de verdad que tuvieron una jornada maravillosa. Yo creo que es un día muy lindo, sentirnos orgullosos que estamos haciendo cosas hermosas por Illapel, donde nuestros niños son protagonistas y donde llegamos a los distintos lugares con una oferta cultural, teatral, gratuita para nuestros niños y niñas, y creo que ellos los han aprovechado de manera maravillosa. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos. Este trabajo parte igual desde una iniciativa municipal y eso se agradece mucho porque fue lo que ayudó a que pudiésemos llegar a estas escuelas y que pudiésemos culminar también con nuestro montaje. Y la inspiración del dictamen del cielo, que es nuestra obra, tiene que ver con que cada escuelita tenía su propia identidad y de acuerdo a su propia identidad armamos la escena y se armó una historia completa. Y nos basamos en un término latino que es Axis Mundi, que es una mitología en donde hay un punto en nuestra tierra, en el mundo, en donde se conecta el reino de los cielos con el reino de la tierra. Y estas zonas de sacrificio, por así decirlas, nosotros quisimos hacer esta analogía con Illapel, con la comuna, con este valle, en donde somos ricos y tenemos mucha riqueza mineral, diferentes tipos de riqueza, en donde aquí, bueno, tenemos que también nosotros ofrendarle, y esa era la reflexión que teníamos, ofrendarles también a nuestra madre naturaleza, a nuestra tierra, de vuelta también la riqueza que ella nos da. Así que ahí Axis Mundi y nuestra obra El Dictamen del Cielo, que pudimos hacer con nuestras escuelitas unidocentes. Así que emocionados estamos también terminando nuestra función y felices de que se haya llenado la sala. Nosotros, yo, la Escuela de los Perales, fuimos las criaturas extrañas de la obra. Nosotros hacíamos llover. Bonito, me gustó harto. ¡Feliz Navidad, Ronnie, de los Perales de Illapel!